Ahora vamos a hablar de un informe que se hizo Cáritas conjuntamente con la Universidad Católica Argentina sobre la situación, obviamente, de vulnerabilidad del país. Ya hablamos muchas veces de los informes de la Universidad Católica Argentina, del Observatorio de la Deuda Social Argentina, con nuestro queridísimo amigo Agustín Salvia. Ahora tenemos del otro lado de la línea a María Lagos, de Cáritas Argentinas, para que nos cuente cuál es la situación y que nos tire alguno de los números que habla este informe. Hola María, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda en Tercer Tiempo y Sofía Adre. Buenas tardes, Sara. Un gusto estar acá y feliz día del periodista ante todo. Bueno, gracias. La verdad que me parecía interesante esta alianza conjuntamente con la Universidad Católica, con el Observatorio, para entender por qué es necesario y de qué estamos hablando cuando hablamos de esta campaña que Cáritas hace todos los años. Efectivamente, hace muchos años que Cáritas hace la colecta anual, el segundo fin de semana de junio, esta vez es este fin de semana, el 10 y 11 de junio, y hace unos años empezamos a hacerlo, la UCA empezó a presentar el informe de pobreza multidimensional justamente para la colecta nuestra. Uh-huh. Es un trabajo que venimos haciendo en conjunto y la verdad que nos sirve mucho ambas organizaciones, que tenemos otras cuestiones que trabajamos en conjunto, entonces bueno. Y la realidad es que los datos de pobreza en Argentina son alarmantes. Hoy tenemos un 8,1% de personas que viven en situación de indigencia. Eso quiere decir que no tienen el dinero suficiente para acceder a una canasta básica alimentaria. Canasta básica alimentaria significa que no tienen la plata para poder comer todos los días, que tienen que reducir porciones, que tienen que saltearse comidas, que tienen que ir a un comedor o a recibir mercadería de quienes nos ocupamos de estas situaciones, como es en el caso de Cáritas. Hoy Cáritas está dando alimentos entre 1,5 millones y 2 millones de personas, asistiendo con bolsones, en comedores, en merenderos. ¿Cuánto cambió esto? Perdón, María, ¿cuánto cambió esto? Sí. Vamos a los números más cercanos de la última campaña de Cáritas a hoy. Vamos a poner, qué sé yo, prepandemia o del anterior, si tienen datos comparativos. Sí, hay datos comparativos, no los tengo a mano exactamente en este momento. Lo que sí te puedo decir es que prepandemia en 2010, a partir de 2017 se empieza a ver la crisis en la que empezamos a ingresar. 2019 fue un año duro, nosotros en Cáritas lo vimos. Tenemos un dato que medimos mucho, que es tema de asistencia alimentaria, siempre lo cubren las Cáritas parroquiales y las Cáritas diocesanas, que son las que están más en territorio. Nosotros como Cáritas Nacional, en general, teníamos algunas cuestiones alimentarias más vinculadas a meriendas reforzadas en espacios educativos, pero no era una realidad que trabajábamos habitualmente el tema de transferir dinero para comprar alimentos o ese tipo de cosas. Ya desde el 2018 más o menos tuvimos que empezar a hacerlo, 2019 trabajamos bastante en el tema y en 2020 estalló todo con la pandemia. Hoy estamos mejor que en la pandemia, claramente, que en 2020-2021, pero todavía nos preocupa porque no hemos recuperado los valores de 2019. Y eso que en 2019 tampoco estaba bien la situación. Mm. Quiere decir que hay gente que hoy no puede comer. Y esto, lo que veíamos analizándolo con la UCA, también es el tema de la falta de trabajo. La raíz del problema es la falta de trabajo, que se vincula a que hay poco trabajo, pero además los sueldos, las remuneraciones han bajado mucho para cada tarea, uh-huh, en comparación a la inflación, ¿no? Uh-huh. La inflación se dispara, todo aumenta, todos bien sabemos cuando vamos a hacer la compra permanentemente al supermercado, al almacén, a lo que vayamos, que las cosas aumentan y los sueldos no acompañan. Entonces, ¿qué hace la gente? Sale a autoemplearse, sale a buscar de qué manera puede hacer algo más para generar ingresos, para poder llegar a cubrir una canasta básica. Hoy, además de lo de la indigencia, hay 43% de argentinos que están bajo la línea de pobreza, que no llegan a cubrir una canasta básica total.
Y eso significa, y eso es grave, porque es clase, gente de clase media, no profesional, pero clase media, que hoy está bajo la línea de pobreza, que con sus ingresos no llega a lo que necesita para vivir. Estamos hablando con María Lagos, coordinadora de Relaciones Institucionales de Cáritas Argentinas, que, bueno, en alianza con la el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, sacan este informe. Los números realmente son dramáticos. Hoy hablaba con la responsable de prensa de la Universidad Católica y los números son sumamente complejos. Y la variable que vos planteás, María, es el tema de la variable inflación. Y también la otra variable, por supuesto, tiene que ver con el tema del trabajo genuino, digo yo, no lo dicen ustedes, el trabajo genuino. Estamos diciendo de empleabilidad, de cobrar del 1 al 5, de tener un salario acorde a los tiempos con una paritaria que acompañe, a tener obra social, a tener un aguinaldo, a tener vacaciones, a tener una pequeña estabilidad. Eso, ¿ustedes tienen alguna variable para saber si eso cambió mucho en con respecto al tema de la pobreza? Sí, y mucho. A ver, en el sentido, nosotros es igual, la población que acompañamos es la población que está por fuera del mercado laboral. Claro. En relación a dependencia. Claro. ¿Qué pasa? La gente con la que acompañamos se autoemplea en el sentido de que tienen un emprendimiento o hacen changas, claro, o trabajan en los trabajos más sencillos y peor remunerados, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando entonces, de albañilería, claro, estamos ¿cuáles hablando pueden ser? Estamos hablando de albañilería, digo, mucho para no caer en un sesgo. ¿Cómo? No, mucho lo que vinculamos a la economía popular. Claro. Cartoneros, gente que trabaja en temas de costura, en temas de, por ejemplo, que, no sé, saben cocinar alguna cuestión y entonces empiezan a cocinar pizzas para vender, empiezan a cocinar empanadas para vender, facturas, que, por ejemplo, les voy a poner un caso, en el conurbano bonaerense, un grupo de personas que estuvieron en situación de consumo, que hoy transitaron un tratamiento, están mucho mejor, y claro, y necesitaban insertarse laboralmente, que hicieron una cooperativa que gastronómica y hacen pan, va todo lo que es panificados, y ¿a quién se lo venden? Se lo venden a los comedores, también de Cáritas y de la iglesia, que entonces a un precio módico. Entonces todos salen ganando, porque el comedor puede comprar más económico, y le rinde más la plata para poder alimentar a más gente, uh-huh, a más chicos y adultos mayores, porque ese es otro público que está viniendo mucho a nuestros comedores hoy. Y después, con esa plata, y después la cooperativa también gana plata. Entonces, la gente tiene su sustento, su bolsillo, uh-huh, plata en su bolsillo. Estamos hablando con María Lagos, coordinadora de Relaciones Institucionales de Cáritas Argentina. La primera pregunta, María, ¿cuándo se hace la campaña? ¿Cómo y de qué manera acompañar? Se hace el 10 y 11 de junio, o sea, este fin de semana, en todas las parroquias de la iglesia, y además va a haber voluntarios en la calle, en la vía pública, uh-huh, debidamente identificados y con alcancías. Y para el que quiera colaborar de manera electrónica, lo puede hacer en www.caritas.org.ar. Hay diversos medios para colaborar desde ahí. Ok, ¿y qué hacen ustedes luego con respecto a el dinero obtenido? ¿Lo distribuyen a comedores? ¿Qué hacen? Nosotros tenemos varios programas a nivel nacional que están en temas de educación, temas de respuesta alimentaria, temas de trabajo, temas de adicciones, temas de mejoramiento habitacional, atención en emergencias climáticas. Una variedad enorme que busca tratar a la pobreza y atenderla en distintos frentes, como es que la pobreza siempre es multidimensional, tiene, uh-huh, muchas dimensiones, tratamos de atender todas esas. Lo sé, doy fe, una pequeña digresión que la quiero compartir contigo. No sé la edad que tenés, María, pero ahora te voy a decir por qué. Mis hijos estudiaron en el Colegio León 13, que tienen un compromiso muy fuerte con todo lo que tiene que ver con el tema social. Y hay un espacio, varios espacios, pero hay uno que la más chica y el más grande a veces acompaña, que es como un hogar, en realidad, de acompañamiento a niños en situación de extrema vulnerabilidad.
y doy fe de las campañas y de lo que puede generar Cáritas con respecto a lo motivacional de los voluntarios. Así que un fuerte abrazo también a los voluntarios que mucho hacen en estas campañas. María, Sofi, ¿querías hacer alguna pregunta? No, me quedé sorprendida con los números. Estaba repasando los números. 8,1% en indigencia y 43% de los argentinos por debajo de la línea de pobreza. Sí. O sea, me quedé pensando en esos números. 5 de cada 10. O sea, casi la mitad de la población. Y que no quiero alarmar más, pero esto es con las prestaciones de transferencia de ingresos que da el Estado, de la asignación universal, planes sociales, etcétera. Si no estuviese todo eso, la UCA hizo un estimado, una proyección de cómo serían los números. La indigencia estaría casi en el 20% y la pobreza en el 50%. Repetilo, María. Por favor. Indigencia, 19,6%, casi 20% de indigencia. Y pobreza, 50%. Perdón, se me cayeron los lentes. Estos números, ¿no? Porque después lo que ocurre es que uno que se dedica a estos temas de la agenda social, después uno ve a los líderes que están viendo de qué manera, cómo ocupar los espacios políticos, pero digamos, sería bueno que nos cuenten qué van a hacer con esto, más allá de ver quién va a ganar o quién no va a ganar, que nos cuente qué van a hacer con esto. Cuando vos escuchás, María, si querés contestarlo, si no, no, estás totalmente libre, porque tu tarea es otra, pero cuando como trabajadora social, y que está en estos espacios de extrema vulnerabilidad día a día, cuando sentís que vienen y te dicen vamos a eliminar esto, vamos a sacar los planes, vamos a sacar lo otro, ¿qué sentís? A ver, ¿qué sentimos los que estamos en esto? ¿Qué es lo peor que pueden hacer? ¿Qué es lo peor que pueden hacer? Porque hoy la gente quiere trabajar, no hay trabajo, necesitan de esos ingresos para sobrevivir. No es que, y además tampoco es que esos ingresos les permiten tener una vida lujosa, esos ingresos les permiten mínimamente sobrevivir. Estamos hablando de comer, exactamente, y a veces ni siquiera no les alcanza para comer todo el mes, ojo con las transferencias del Estado. No. Y además estamos hablando de gente que está muy dolida, que todos los días se levanta para tratar de trabajar, que no consigue, que tiene sus derechos muy vulnerados. Creo que hay que trabajar. Si vamos a trabajar, claramente no hay que... Hay que buscar de qué manera generamos trabajo genuino, de qué manera les permitimos que tengan un ingreso real, cómo los ayudamos en temas educativos y en temas de contención y acompañamiento, porque eso es un trabajo grande que hacemos en Cáritas. Todos nuestros proyectos están pensados siempre en lo que es el acompañamiento comunitario y en generar comunidad. Porque sabemos que cuando la gente se une, busca mejores resoluciones y puede hacerlo resolver mejor la situación que de a uno. Entonces, bueno, en una sociedad que está dividida, justamente buscamos un mensaje de unidad y el lema de la colecta este año es mirarnos, encontrarnos, ayudarnos, y eso es lo que queremos. Mirarnos, poder mirar al otro, poder reconocerlo, reconocer su dignidad, a encontrarnos con esa persona y ayudarnos entre todos. María, gracias por el laburo que haces. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Sara. Gracias, Sofía. Gracias. María Lagos, coordinadora de Relaciones Institucionales de Cáritas Argentina.